el equipo no contrata a Tuca o a uno de la forma de Tuca, el equipo hubiera sido una sucursal de la UDG en segunda, y la que la empezó fue Lara y Vucetich. Iban, cuando vino Tuca, en el segundo lugar porcentual. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Okay. Muy bien. No me den la razón, porque van a decir que los compré. No, no. Ustedes, si quieren, todos mis defectos, pocas virtudes, está correcto. Menos que me entreviste Billy González, porque él sabe, Willy sabe que es Carlos Miló y Willy González. Por eso siempre estaré a la orden de la UDG. Con todo respeto lo digo. Futbolísticamente, vuelvo a repetirle, al que besaba la camiseta de Tigres, al que fue de gato a montar a Cruz Azul en un equipo de tercera, hasta que lo corrieron, muy besador de la camiseta de Tigres, se hartaron de ganar dinero subiendo en una división inferior con un equipo de primera que fue el que descendieron ellos mismos en manos del que lo ascendió, que fue el señor Guerra. Al primero que le digo, porque todavía a los otros puede ser que me haya pasado de la raya, pero al alcahuete de Siboldi le recomiendo que, si es hombre, le entrego el cheque cuando lo compruebe de la cantidad que él quiera. ¿Y sabe para qué? Para que su familia en Uruguay, que él la destrozó y los mandó para allá, y creo que pasan un mal momento, para ese paso. Qué bueno que lo vio y no me interesa, pero a él sí me interesa. Así que muy defensor él de Vucetich, es porque le dio trabajo. Don Carlos, el tiempo se nos vino encima de nueva cuenta, tenemos que dar paso a correcto. Al deportivo. Perdóname, estoy a la orden. Y luego fútbol, y cualquier opción tienen mi número. Le agradezco mucho. De cualquier gente de la UDG, menos porque Willy y yo tenemos una discusión muy humana, muy de criterios, tampoco lo estoy criticando. Estoy diciendo que no tenemos no afinidad, no es que él me vaya a hacer la barba, como dijo un imbécil, que a mí me habían corrido. De la estadística, 77-78, los Tigres hicieron el mejor papel en su historia. De a dos puntos hizo 48. ¿Sí o no? Los números, usted lo dijo, ahí están y son muy claros. Un abrazo muy afectuoso. Que esté muy bien, muchas gracias, un placer saludarle.